uscire vehementi, in amari tutti dello come tementi, a cos'è materia, cinti cellamenti, simili suoli o decolorventi, non si degna proprio un vero sapienti, sopramenti ponere sede fondamenti, tutto seco con valor fuori o lamenti, superiore tramite non permanenti. Triunfó en el Clásico Brasil y estoy junto a su propietario, el señor Daniel Angelillo. Bueno, felicitaciones, se reivindicó la yegua, ¿no? Como decíamos fuera de micrófonos, ella puede ganar o perder tanto de Hominy como de Financial Ed, pero no en las condiciones que lo hizo en el Clásico Studbook. Así es, buenas tardes, teleaudiencia. La yegua en la última participación tuvo un pequeño percance, porque un animal deportivo, pero hoy se encontró con ella misma, ¿verdad? Y volvió a ser la Storm Danger que conocemos de esas grandes tardes. La Storm Danger de ella misma, muy, sí señor. Sale a marcar parciales, después hace todo muy fácil. La carrera hay que correrla a ella, y a ella a las demás también, ¿verdad? Puede andar, ese día puede estar bien o puede estar mal, ¿verdad? Bueno, a él le tocó estar bien. ¿Cuál es el futuro para ella? El futuro ahora, hay un clásico en diciembre, el profesional la está apuntando hacia ahí, y bueno, en seguir en estas mismas condiciones... Irá a correr ella el Ciudad de Montevideo y para la coronación de un año hípico, ¿verdad? Totalmente. ¿Con quién quiere compartir este nuevo éxito? Primero que nada con la gente del Stud, que siempre están, no le dejan faltar nada al animal, muy buenos compañeros, y al profesional, señor Domingo Estengón. Felicitaciones. Sí. Para la gente de Lara, bueno, y con toda la familia y los allegados que siempre nos están apoyando. Ahora sí, Daniel, felicitaciones y a seguir. Muchas gracias, que ustedes lo sigan viendo.